Hoy el Tribunal Superior de Justicia ha estimado el recurso presentado por la Diputación de Castellón, declarando nulos los decretos 24 y 25 de 2016 de 4 de marzo del Consejo de la Generalitat, por el cual se coordinaban las funciones de turismo y deportes con las diputaciones. Declara nulos e impone costas al Gobierno de la Generalitat. Era un ataque mediático y prefabricado desde el Palau que, como digo, solo respondía a la voluntad del Pacte del Botánic de cargarse las diputaciones y cargarse el poder de proximidad. Era el decreto más centralista de la historia de esta comunidad, intentando laminar el poder de Castellón, en nuestro caso, el que se pudiera ejercer desde este Gobierno. Las dos a los recursos presentados por parte de la Diputación de Castellón y que son los primeros que se han visto. En otro caso, ya a partir de estas sentencias quedan anulados, corresponde mover ficha al Consejo. En los próximos días sobre esta.